Decía Francisco de Quevedo que el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien. Por eso, Peña, voy a cometer la osadía de ser hoy la voz de mi hermandad, para mostrar públicamente nuestra más profunda y sincera gratitud hacia tu persona, porque pocas veces se recibe tanto sin dar tampoco. Amigos y hermanos todos, me encuentro hoy aquí para presentar al artista don José Manuel Peña Jiménez, natural de Mañana del Alcor, enamorado de su feria, de profesión delineante, amante de la vida, diseñador de portadas y padre de Cayetana y Candela. De José Manuel Peña podría comentar que ha sido el diseñador de las portadas de la Feria de Sevilla en 2008 y 2010, que este año ha quedado en un injusto segundo puesto con un diseño sencillamente espectacular, que ha sido cartelista de la Velada de Triana en 2014, de la Patrona del Viso en 2010, de la Feria y Festival del Cante Grande de su pueblo en varias ocasiones, o que es el diseñador de multitud de logos, formas y obras que forman parte de nuestro entorno y vida cotidiana. Pero no, hoy voy a dejar de un lado su amplio y brillante currículum profesional, y me vaya a permitir que hable del aspecto humano de una persona excepcional, la cual conocimos allá por el mes de noviembre, cuando tanto hermandad como ayuntamiento contactamos con él para que realizase el cartel de la Semana Santa del año 2015. Pues bien, lo conocimos, nos regaló un magnífico cartel, y no conforme con eso, en el acto de presentación del mismo se nos brindó para ser el encargado de plasmar y dar forma con sus pinceles a nuestro 75 aniversario, mostrando así su compromiso, inquietud y agradecimiento para con nuestra hermandad. Firme en sus ideales y convicciones, Peña es un artista dentro y fuera del mundo de las artes plásticas. Persona clara, abierta y sencilla, su obra mezcla la pasión y el sentimiento con el que vive su día a día y recoge en ella todo el cariño que le procesa a quien la recibe. Pintor de amplio horizonte, ha sido reconocido por múltiples críticos y compañeros de profesión, como Juan Roldán, Nuria Barrera o Juan Valadez, además de Paco Robles o Antonio Burgos, destacando de él la valentía y el atrevimiento a la hora de dotar a su obra de aires de modernidad sin dejar de lado los valores tradicionales. Y pese a ello, su conformismo siempre le hace aspirar a lo más alto, no descartando menesteres varios como un segundo cartel de las fiestas patronales, el cartel de la fiesta de la Santa Cruz o un sueño, que seguro no será muy lejano, de darle forma al cartel de la fiesta de la primavera de la ciudad de Sevilla. Así, con esto, presentamos a José Manuel Peña como la persona encargada de inmortalizar y perpetuar este aniversario, escribiendo de esta manera una brillante página de la historia de nuestra hermandad. Historia que se pierde en la noche de los tiempos y que hace 75 años volvió a renacer uniendo en una sola cofradía dos antiquísimas devociones a las que desde siglos se vienen rindiendo culto en este privilegiado rincón del Alcor. Recuerdo que en la presentación del cartel de la Semana Santa dije que habíamos pensado en la persona de Peña por la relevancia que tendría que fuese su autor. Pero hoy día os puedo asegurar que eso queda relegado a un segundo plano. Su manera de ser, su afecto y su gratitud con nuestra hermandad son avales más que suficientes para saber que no nos equivocábamos al aceptar la petición de ser el cartelista del aniversario, porque de sobra sabemos que en cada trazo, en cada pincelada se ha dejado el alma y el corazón para obsequiar no solo a la hermandad, sino a todo el pueblo del Viso del Alcor con una gran obra de arte.
como muestra de afecto y gratitud a un pueblo que la ha acogido como un hijo más y a una hermandad que ha intentado estar a la altura de tan excelente persona. No quiero robarte más tiempo, amigo. Solo decirte una cosa. Mis padres, entre otras virtudes, me enseñaron a ser agradecido. Te aseguro que no hay palabras, hechos ni actos para poder expresar cuán agradecidos estamos todos los que en estos meses hemos podido compartir contigo un rato. No solo nos dejas tu cartel, nos dejas como legado una persona maravillosa y una amistad que seguro durará por muchos años. Gracias y mil gracias, amigos. En nombre de la Franciscana Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Veracruz y María Santísima del Rosario en su Misterio Doloroso, os presento a don José Manuel Peña Jiménez, cartelista del 75 aniversario fundacional de nuestra hermandad. Muchas gracias. Llamando a veces, si está bien, no soy ya. Uno no se acostumbra a que hablen de él. Buenas noches, seáis todos bienvenidos a mi querido y hermoso pueblo del Viso del Alcor. Dicen que lo más importante que tiene una persona es su palabra. Por eso quizás estemos hoy aquí. En este acto seréis fieles testigos del cumplimiento de dos promesas que hice el día que presenté el cartel de la Semana Santa. Empezamos con la primera. Amigo Jiménez, hablando de tus virtudes me podría llevar horas, y siempre mis palabras se quedarían cortas. En mi torpe diccionario no he encontrado todos los adjetivos que describen cada una de tus cualidades. Por eso esta presentación no te la quiero agradecer con palabras. Amigo Jiménez, fuiste quizá la única persona a la que no dediqué el cartel de la Semana Santa. Hoy quiero cumplir la promesa que te hice de entregártelo y lo hago con una reproducción junto a la de este que hoy aquí se presenta. Serás el último al que dedique el cartel de la Semana Santa y al primero que lo haga del 75 aniversario. Esa reproducción es no vino sola. La acompaña en la humilde herramienta que me ayudó a darle forma a este cartel. Una herramienta que para mí será una más, pero sé que para ti significaría mucho. Gracias, amigo, mil veces gracias. Por favor, me gustaría que mis niños le entregara un pequeño detalle a mi jefe. Querida Hermandad de la Veracruz y de la hermosa Virgen de Rosario, me habéis demostrado la belleza de vuestro corazón a base de bien. Siempre estaré en deuda con vosotros, y las deudas están para pagarlas. Una vez me preguntaste que quién os podía pintar el cartel del 75 aniversario, voy a cometer la debilidad de pediros que permitáis que sean mis humildes manos y mi torpe mente las que le den forma. Porque tenéis una Virgen tan bella que tiene una cara distinta dependiendo del punto de vista con el que se mira. Una persona no pinta con las manos, pintan con el alma y sobre todo con el corazón. Una persona no pinta con lápices o pinturas, pinta con sentimientos. Y créanme si les digo que este cartel es quizás el mayor ejemplo de lo que hoy les estoy contando. Y créanme también si les digo que este cartel no lo he pintado yo. Lo habéis pintado vosotros, con vuestro afecto, con vuestras muestras de cariño y sobre todo con la grandeza de vuestro corazón. Jamás olvidaré ese Jueves Santo, cuando cada uno de vosotros me regalasteis lo mejor que podía ofrecerme. El silencio y el recogimiento de vuestra capilla, la luz cegadora de la salida de la hermandad, el íntimo momento de la delicadeza de las dedicatorias y la levantada del paso de Virgen y del paso Cristo.
Sería injusto dar nombre, porque siempre a alguno se me olvidará, pero igual de injusto sería no acordarme de las palabras de mi amigo Juanma, hacia mí y sobre todo hacia mi madre. Y un recuerdo que para siempre quedará guardado en el corazón de una niña de 3 años cuando escuchó el martillo y sus pequeños ojos contemplaron al Cristo de la Veracruz acariciando el cielo con la punta de sus dedos. Gracias, amigo, y mil veces gracias. Como ya es costumbre, jugaré con vuestra imaginación y os daré un par de pinceladas para que lo entendáis al destaparlo. Siempre he dicho que un cartel es un 80% composición y un 20% calidad artística. Todos los elementos que aparecen en él aparecen envueltos en un velo de blanco incienso. Como habéis visto, a través de las redes sociales aparece el Cristo, pero no se queda ahí el cartel. No quiero avanzar nadie más. Es un cartel que hago por el simple hecho de mostrarlo, y yo creo que esa es la mejor faceta que tiene. En él se aprecian las características propias de mi pintura, trazos sueltos y partes sin acabar. Tanto que dejan al descubierto la tabla sobre la que ha sido pintada. Y no podía faltar en este cartel ese pequeño detalle escondido. Fijado en el escudo de la hermandad, en el centro de la cruz, se aprecia una V y una A, iniciales del viso y de los arcores. Que esa cruz y ese rosario lo protejan para siempre. Me gustaría terminar dando las gracias a la Junta de Gobierno con Josefi a la cabeza, por vuestra confianza. Gracias a los capataces y auxiliares, gracias a la cuadrilla de costaleros, gracias a los penitentes y nazarenos, desde la Cruz de Guía hasta el último siglo, a los diputados de tramo, gracias a los hermanos y hermanas, gracias a mi amigo Momi por ponerme en el camino vuestro. Y cómo no, gracias al pueblo del Viso, que sin ser mi cuna, se me quiere como si lo fuera, o más aún. Y no quiero olvidarme de una persona a la que tuve el honor de dedicarle unas palabras en mi última presentación, y a la que me unía un afecto y una admiración especial. Persona culta y perfeccionista, que vivía por y para su trabajo, pero sobre todo para su pueblo, y lo que es más importante aún, para su gente y sus tradiciones. Hay personas que deberían de nacer sin el defecto de la muerte. Un abrazo, amigo Marón. Me despido pidiendo que no olvidéis una cosa, quizás la más importante. Este cartel no está aquí hoy por mí, está aquí gracias a vosotros. Gracias y mil veces gracias. Solicito a nuestra hermana mayor, doña Josefi Roldán Moreno, que por favor se acerque hasta aquí.